Mi nombre es Samuel Escobar, yo soy el director del cortometraje Uppercut. Soy de séptimo semestre y pues, el trabajo estaba nominado a la categoría de televisión Mejor Producción Audiovisual. Uppercut es la historia de un deportista, un boxeador que se enfrenta al negocio que rodea al deporte y él motivado pues, por el amor al mismo. Es una historia muy bonita, nace de la idea de querer hacer algo diferente y esperamos que lo vean, lo juzguen y si consideran que merecemos su voto, pues nos lo regalen. Soy David Trujillo, de sexto semestre. Soy uno de los codirectores del corto El Delirio de Láquesis, que está participando en la categoría de Mejor Producción Audiovisual. Es un corto con el que quisimos explorar un género que poco pues, se usa o se toca en la universidad, que es el terror, y esperamos que les guste. Soy Luis Cigarrillo. A veces no sé si soy un cigarro o un humano. En todo caso, a veces me parece que soy un humano que le gustan los cigarrillos, o más bien un cigarro con cara de humano. Mi nombre es Nicolás Rocha, estoy en cuarto semestre y estamos concursando para la categoría de corto argumental con el video del gato. Es una compilación de fragmentos de Opio en las Nubes y Rayuela, realizado con los videos que hicimos en todo el semestre, fue nuestro trabajo final. Esperamos que les guste y si les gusta, pues voten por nosotros. Voy a hablar en presente porque para nosotros los gatos no existe el pasado. Oh, bueno, sí existe. Mi nombre es Libertad Pedraza y estoy en cuarto semestre. Junto a Vanessa Tetella estamos nominadas a Mejor Producción Audiovisual en la categoría argumental con el video La Chica del Moño Rojo. Un video de suspenso, espero que les guste y voten por nosotras. Mi nombre es Paula Soto Delgado, soy de sexto semestre. Mi grupo y yo estamos nominados a la categoría de Mejor Argumental y nuestro cortometraje se llama Bitonal. En esta historia, nuestro protagonista, que es Adán, tiene el don de pintar un mundo a blanco y negro y a medida que va pintando el mundo pierde sus colores. En el transcurso de la historia tiene que decidir si donarlos o salvar su vida.